Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? No sé qué toqué que no los veo. ¿Cómo está? A bueno, somos 9. Y estamos todos, me parece. Bueno, ¿quieren que empecemos? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido leer un poquito de colación. Con relación a lo que vimos la semana pasada, ¿les quedó alguna duda? No, si no, nos preguntan por el WhatsApp. Bueno, hoy vamos a ver colación. La semana pasada les pregunté si tenían idea más o menos de qué se trataba este instituto. Me dijeron que no. Pero bueno, nosotros por ahí en los diferentes civiles que fuimos transitando, íbamos viendo determinadas cuestiones y más o menos nos hacíamos una idea de qué se trataba la colación. La colación es una operación que está en la etapa final, en la parte, y es fundamental en la etapa de la partición, y es el acto por el cual un heredero legitimario exige a otro heredero legitimario que traiga a la masa los valores que en vida le puede haber entregado el causante. Yo les voy a dar una definición de Mafia, que es la que más me gustó, y dice que la colación es la obligación que incumbe al heredero forzoso que concurre con otros coherederos de computar en la masa partible el valor de las donaciones que el causante hizo en vida e imputarlo en su propia porción. Para que lo entendamos un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un padre dona a un hijo un inmueble, valuado en, qué sé yo, 100 mil pesos. A los 5 o 6 años, el padre fallece y deja una masa de 300 mil pesos en dinero en efectivo y otros bienes. Y este hombre tiene dos hijos, José y Pedro. Si no se colacionara, a José le tocaría el 50% y a Pedro el otro 50%. ¿Estamos? Si el hermano que no recibió la donación solicita la colación, lo que tiene que hacer es a esos 300 mil pesos sumarle los 100 mil pesos de la donación efectuada 5 o 6 años antes. Entonces tenemos una masa de 400 mil pesos. ¿Estamos? Sí. Bueno, si solicita la colación, o sea, traemos a la. No, al revés, tendríamos los 300 mil pesos, descontamos. No, me estoy haciendo el lío. Tenemos los 400 mil pesos, yo lo tengo acá anotado. Tenemos los 100 de la donación más los 300 mil que quedan en el patrimonio, porque ya lo recibió. Entonces, a cada uno le tocarían 200 mil pesos. De los cuales ya tenemos 100. Buen día, doctor. ¿Quién Sí, habla? Ailén. No te veo. Hola. Sí. Pensemos, ¿qué es la colación? Aparte de esta obligación de traer a la masa. ¿Qué les parece a ustedes? Es como algo para Principio. igualar las posiciones. Exactamente. Este principio es el de igualar eso que por ahí desprolijamente o como es el transcurso de la vida, el padre fue dándole a cada hijo
Y lo que la ley establece es que si lo pedimos expresamente, el coheredero legitimario lo pide expresamente, se trae a la masa, igualamos el patrimonio, lo descontamos y nos dividimos el resto. Para que haya una, más que una solidaridad, un principio de igualdad. Pero este principio, esta colación, esta obligación de traer, en caso de que un coheredero lo pida, no opera de pleno derecho. Tiene que ser pedido por el legitimario que ve ese desequilibrio en esta masa partible. Entonces, se solicita judicialmente, se establece el monto de la masa y después lo vamos a partir. Tenemos que tener una sentencia contra el heredero donatario y equiparamos los patrimonios. Entonces, la colación dijimos que es una obligación cuyo cumplimiento se efectúa trayendo a la sucesión los valores dados en vida por el causante. ¿Por qué los valores? Porque las cosas pueden haber sido vendidas. ¿Estamos? Le donó hace 5 años. Le donó una casa que él mejoró, que él le agregó un valor, o que se depreció porque la zona se puso más fea. Entonces, los requisitos a tener en cuenta para que se pueda realizar el cumplimiento de esta obligación es, primero, que existan varios herederos forzosos o legitimarios, porque si somos un único heredero, esta acción no procede. ¿Estamos? Que exista realizado en vida del causante una donación. Porque si no se entregó ningún patrimonio, no tenemos nada que solicitar. También necesitamos que el otro o uno de los herederos forzosos, un coheredero, solicite y reclame esta colación. Porque vimos que no opera de pleno derecho, que esa petición de parte. También necesitamos que el heredero donatario haya aceptado la herencia, porque si no acepta la herencia, o renuncia a la herencia, no está obligado a colacionar ni ser considerado heredero, es como un extraño a la misma. Todo esto está en el artículo 2385. Esto que estamos viendo está en el Código Civil del 2385 al 2396. Ustedes los vamos a ir viendo, lo vamos a ir explicando para ir conceptualizando la idea, después ustedes lo leen y lo estudian del código. Lo último que vamos a ver, que está en el programa, es la colación de deudas, que es el 2397 a 2402. Entonces, y también es necesario que no exista dispensa de colacionar a favor del donatario o una cláusula de mejora expresa. Puede ser que al momento de la donación el donante lo haga como dispensa de colación, o sea, como mejora expresa. Ustedes saben, que lo deben haber visto con anterioridad, y lo vimos el otro día también, que puede haber una mejora, por ejemplo, entre ascendientes y descendientes, el padre puede disponer de un tercio y puede mejorar al cónyuge, a un hijo o a cualquier otra persona. En caso de que mejore, o que no mejore a nadie, pero que en vida haya realizado una donación, se va a entender, si él lo pone como dispensa, que es como una mejora o no como una mejora, y después lo vamos a reducir. ¿Ustedes tienen el código en la mano? Sí. Porque el 2386 establece las donaciones inoficiosas. Dice, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces sucede. Por ahí el donatario, por ahí le dona a un hijo una propiedad que excede ese tercio que podía establecer de mejora. Lo haya establecido o no. Entonces acá
Por ese tercio tenemos la mejora, pero por el resto tenemos otra acción, que es la reducción. Que después vamos a ver las diferencias, porque son dos acciones totalmente diferentes. Entonces, muchas veces, no tanto en la donación, porque en la donación los escribanos intervenimos activamente, y tenemos, acuérdense, el 2461, donde un padre, por ejemplo, dona a un hijo en particular un inmueble, teniendo más futuros herederos, teniendo más hijos. Por el 2461 habíamos visto que los podíamos hacer comparecer en el acto de la donación y que ellos tomen como conocimiento, o no sería una renuncia a herencia futura, porque tal vez se los haya compensado. Pero bueno, en la donación inoficiosa lo que tenemos que saber es que cuando, por ejemplo, un padre dona a un hijo un inmueble que excede el valor de la mejora que podría realizar, los demás coherederos tienen otra acción, que ya no es la colación, sino es la reducción. Hablando de la reducción, vamos a ver que en la colación está dirigida, no está dirigida a defender la legítima, sino, como dijeron hace un ratito, lo que tiende es a equiparar la igualdad entre los patrimonios de los coherederos. ¿Por medio de qué? De una operación aritmética, que es trayendo a la masa lo que con anterioridad, en vida del causante, se hubiere donado. La acción de colación, o sea, la colación es una cuenta. Traemos lo que dimos, o lo que dio en vida el causante. En cambio, la reducción tiene como fin, sí, proteger la legítima hereditaria. Y es una porción económica, jurídica, en la sucesión que es declarada intangible, como vimos la semana pasada, está en el 2444. La acción de reducción es un medio que tiende a proteger la legítima cuando fue conculcada con anterioridad por donaciones o por disposiciones testamentarias, y lo vemos acá en el 2386. Diferencias y similitudes entre esta acción. Es importante porque, si bien la colación tiene por objeto todas las donaciones que en vida haya realizado el causante, la reducción solamente tiene en cuenta las donaciones inoficiosas, esas que exceden. Como dice bien el 2396. La colación es una acción personal y la reducción es una acción personal, pero tiene efectos rei persecutorios. Esto es lo que nos da tanto miedo, porque siempre tenemos terceros. En ambos casos, los sujetos activos son los herederos forzosos. La colación tiene un plazo de prescripción de 5 años. ¿5 años desde qué momento? Desde la muerte. Muy bien. Y la reducción, esto es la bomba, que lo vamos a ver en noviembre de vuelta, por eso, ¿qué es la discusión de todo esto? La reducción tiene un plazo de prescripción de 10 años ¿de cuándo? ¿De la apertura? De la donación, de la posesión. Efectuada la donación, aunque sea inoficiosa, esa donación, por ejemplo, un padre con 3 hijos y un cónyuge le dona un inmueble propio, que no es la sede de la vivienda, a la vecina de enfrente. Un día. Si pasan 10 años desde la posesión, porque el momento de la escritura de donación de inmuebles se entrega la posesión de la nuda o del usufructo, que es la relación de poder del 1913 que no se contrapone. Desde esa fecha, pasados los 10 años, prescribe la acción. Si él en 10 años no se murió, o si se murió, pero nadie instó la acción,
caduca, o prescribe, mejor dicho, prescribe la acción de reducción. ¿Me siguen? Esto es muy importante porque en Vélez teníamos un problema, ahora también tenemos un problema, por eso está en revisión y había un proyecto de reforma. Nosotros tenemos un artículo, si ustedes saltan un poquito, que es el 2459. Vale, 2458 habla de la acción rey persecutoria, esta que les dije recién. Dice, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado en su caso pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota legítima. Y el 59 dice, prescripción adquisitiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que ha poseído la cosa donada durante 10 años, computados desde la adquisición de la posesión. Entonces, si un señor le dona, por ejemplo, a la vecina de enfrente un inmueble y pasan los 10 años, no tenemos acción. Los hijos no pueden decir nada. En Vélez, este era el 3955, que instaba a una acción rey persecutoria, pero a una acción... Vélez se confunde y en vez de hablar de reducción, habla de rey persecución, que es el fallo ese de 1912, Escari con Pietranera. O sea, mezcla esta acción que vimos hace un ratito, que era personal, con una acción real. Y esa acción real es imprescriptible. Eso dio lugar a que hoy todas las donaciones puedan ser perseguidas durante el plazo de 10 años, cuando vemos que esta es la última ratio, porque primero tenemos el 2458. También podemos colacionar, podemos pagar en valor, no tenemos que ir contra la cosa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Recién dijimos que la finalidad de la colación era mantener la igualdad, ¿verdad? Y la reducción tiene como finalidad defender la legítima. La colación tiene como objeto toda donación, aunque no afecte la legítima, y la reducción solo las donaciones o disposiciones testamentarias que afecten la legítima. Esto muchas veces se ve en los testamentos. Cuando viene una persona a testar y quiere beneficiar o instituye como heredero a una sola persona, por ejemplo, a un solo hijo. Y después en la sucesión, ¿por qué? Por cualquier tipo de razón, no importa. Entonces, yo cuando daba notarial, les decía, ¿puede una persona venir y mejorar o instituir como heredero a una persona y después en la sucesión aparece que tiene hijos? ¿Qué pasa? ¿Ese testamento es válido? Él no dice nada en el testamento y mejora a su pareja. Pero cuando se abre la sucesión resulta que tiene 3 hijos. Y él instituye como única y universal heredero, por ejemplo, de todos sus bienes, a una persona. ¿Ese testamento es válido? ¿Sí o no? Pasa que afecta a la legítima de sus herederos. La afecta. Entonces, ¿y eso lo vuelve nulo o qué pasa? Eso es lo que yo les pregunto. Él no dice nada que tiene hijos. Está todo el tiempo. Él no dice nada que tiene hijos. O una cónyuge de la que se separó hace 1000 años, pero nunca se divorció. El testamento es totalmente válido. Lo que va a hacer el juez es aplicar la reducción. Entonces, hoy, de ese 33% que él puede disponer, será para la persona que él instituyó. Pero el resto va a ser para los herederos. A mí me sigue saliendo forzosos, pero son legitimarios. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más tenemos? Siguiendo un poquito el programa, trata de legitimación activa y legitimación pasiva. Y acá el código, que es el 2395,
El código establece, Vélez hacía un lío bárbaro, pero hoy el código es bien claro, y dice, el 2395, que la legitimación pasiva solamente, ¿quieren leerlo? Para no, la colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presunto o presuntivo a la fecha de la donación. El cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque no era heredero. ¿Qué número? Entonces, 2395. 2395. Yes. Dice, la colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. El cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las donaciones hechas con anterioridad. Respecto del cónyuge, esto es una limitación. Antes del matrimonio no era heredero y se da por finalizada una disputa que se generaba en el Código Viejo en el 34, 77 y 78 que dio lugar a un montón de interpretaciones, algunos interpretaban que sí, otros que no. Hoy el Código por suerte resuelve todo esto y es muy claro. Tampoco los descendientes que no eran herederos presuntos al momento de la donación pueden pedir la colación. Respecto a la legitimación pasiva, los ascendientes están excluidos, y esto es el 2385. Entonces, ¿quiénes son los que están legitimados para instar la acción? Cónyuge y descendientes. Yo no les voy a contar todos los casos que hubo que dieron lugar a esta redacción del código, porque no tiene sentido, pero quiero que sepan que hasta no hace mucho tiempo, esto que hoy está tan claro, era motivo de discusión. El 2385, ¿quiere leerlo alguien? Porque acá vamos a hacer como un resumen de lo que fuimos viendo. ¿Quién se anima? Ailén, tenés el micrófono apagado. Ay, te veo, Ailén. 2385. Personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y el cónyuge supérstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Dicho valor. Entonces, hasta acá, perdón, hasta acá nos queda claro. No ascendientes. Y esta dispensa de donación expresa, yo le pondría entre con un lápiz 2461, que es lo que vimos la semana pasada. Este artículo, léanlo, reléanlo, porque junto con el artículo 1010 son dos excepciones a renuncia de herencia futura, que ya en algún momento lo vamos a ver. Seguí, por favor. Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Bueno, acá punto, porque esto lo pregunta o está en el programa. ¿Cómo calculamos esa colación? Porque vieron que pasan los años, cambian las cosas, cambia el estado de las cosas. Por ahí mi padre me regaló un lote de terreno baldío y yo sobre el lote construí una casa muy lujosa, con pileta y quincho. Al momento de colacionar, ¿qué le digo yo a mis hermanos? Papá me regaló un lote de $10,000, pero hoy tengo una casa de $500,000. Entonces, acá tenemos que tener muy claro algo que también sucede, que ustedes lo deben haber visto en familia, con el tema de la gananciabilidad. El hecho del divorcio y el hecho de la muerte son los que a partir de ahí se genera la obligación. Entonces acá muy claramente dice, el valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Entonces nosotros vamos a colacionar al momento de la partición, porque es una operación aritmética de traer todo lo que se dio en vida. Pero lo que vamos a tener en cuenta es el valor aquel momento.
También nuestro padre nos puede haber donado una mansión, nosotros no la pudimos mantener, o el barrio se deterioró y la casa que costaba 100 mil dólares hoy vale 50 mil. Así que esto es muy importante porque lo solicita el programa. ¿Cuál es el momento? El momento, como dice acá, se determina al momento de la partición, pero se determina según el estado del bien a la época de la donación. ¿Es claro? Continúa, por favor. También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador llama a recibir las mismas porciones que corresponderían al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada. Bien. El legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario. Perfecto. Esto, acá estamos hablando, el legado. ¿Dónde hacemos los legados? ¿En qué instrumento? Prende el micrófono, Ailén. El legado lo hacemos en un testamento. Entonces acá lo que vemos son dos momentos. En vida, donaciones. En vida, testamento que va a tener efecto después de producido el hecho de la muerte, real o presunta, de una persona. Entonces, si este legado que se le hace al descendiente o al cónyuge, esto es muy común, más ahora con tantas familias ensambladas, cuando, por ejemplo, a los hijos del primer matrimonio los hizo estudiar o les dio alguna propiedad y tiene hijos de este segundo matrimonio, que son menores, muchas veces la persona lo que hace es mejorar en la parte disponible al cónyuge o alguno de los hijos, más el 2448. Entonces acá claramente dice que este legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, salvo que hayamos dispuesto expresamente lo contrario. Si no decimos nada, es una mejora de la legítima. Después acá, bueno, de donde yo lo fui sacando, tenemos diferentes artículos, vimos el 2396, pero los artículos son casos particulares que me gustaría tomarme 5 minutos para que los vayamos analizando, porque vamos a ir analizándolos y vamos a ir viendo todos los puntos del programa. ¿Quién quiere leer el 2387? Yo lo leo. 2387. Heredero renunciante. El descendiente o el cónyuge que renuncia a la herencia pueden conservar la donación recibida o reclamar el legado hecho hasta el límite de la porponible. Bueno, entonces acá lo que dice es que los descendientes o el cónyuge del donatario que renuncia a la herencia, si renuncia a la herencia, puede reservar lo donado porque no es heredero. Pero ¿hasta qué monto? Ponele, un padre le dona todo a un hijo, teniendo dos más, este renuncia a la herencia y se quedó con todo. Hasta el monto que tiene disponible el testador. Exacto. Nos volvemos al artículo anterior, 2386. Este es un caso especial. Entonces, debe tratarse, siempre tenemos que acordarnos cuál es el principio, la igualdad. Entonces, no procede la colación porque debe tratarse de herederos legitimarios aceptantes. Si renuncia, no mantiene la calidad de heredero. Pero, en todo lo que excede, será posible la reducción, pero no de colación porque siendo renunciante ya no se puede imputar la legítima porque renunció a ella. Después tenemos 2 artículos que están juntitos, que es el 2388 y el 2389, que es el descendiente que no era heredero al recibir la donación, y la donación al cónyuge del heredero. Si alguien lo quiere leer, lo repasamos 2 veces. Si no me dicen, y lo leo yo. Yo leo, heredero que no lo era al tiempo de la donación. El descendiente que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe colación. El cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio.
Esto lo vimos recién. Entonces, acá, por ejemplo, lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Que es, por ejemplo, el abuelo que le dona al nieto, teniendo un hijo. Esto, aunque no lo puedan creer, es muy común. Muchas veces porque está enojado con el hijo, o porque el hijo tiene alguna situación que no lo puede aceptar, o simplemente porque así lo disponen. Entonces, no debe colacionar el descendiente que no heredero presunto al tiempo de la donación, el nieto, pero que luego resulta heredero al momento de la apertura. Por ejemplo, se murió primero el papá que el abuelo. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, este caso, cuando se le dona al nieto, que estando vivo el hijo, en el momento de la donación, no era heredero porque el padre estaba vivo, pero el padre del nieto prefallece, ahí sí. Y el 2389 es algo similar, pero cuando el heredero concurre a la herencia en representación del ascendiente. ¿Esto lo vieron? La representación, puede por ahí nos... Bueno. Nosotros tenemos una figura, desde siempre, donde los... Por ejemplo, este caso donde prefallece el hijo, está el abuelo, el hijo y el nieto. Fallece el hijo antes que su padre. Los herederos del hijo pueden concurrir a la sucesión del abuelo en representación del padre muerto. Esto también sufrió toda una evolución. Nosotros lo tenemos así. Entonces acá lo que está diciendo es eso. Ni más ni menos. Las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas por este. El descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe colacionar la donación hecha al ascendiente. Por ejemplo, ahora, el abuelo había donado un inmueble a su hijo, este fallece antes que el abuelo, pero cuando el abuelo muere, concurre a la sucesión el nieto en representación de su padre premuerto o prefallecido. El padre, que era quien debía colacionar en su condición de donatario heredero, pero los nietos, al ocupar su lugar, se encuentran obligados a colacionar el valor de lo donado a su padre. Esto, por suerte, son estas acciones que son ejercidas. No es tan común verlas porque siempre se llega a arreglos económicos en estas condiciones. Otro que es un lío es el 2395. ¿De quién puede pedir la colación? Dice, la colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. El cónyuge supérstite no puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio. Esto lo vimos hace un ratito. Pero yo acá tenía un ejemplo, ponele. Una señora dona el inmueble a su hijo. En ese momento, el hijo era un hijo único. Pero unos años más tarde, la mamá se vuelve a casar y tiene otro hijo, con otra pareja. Al fallecimiento de la mamá, este segundo hijo no puede pedir la colación a su hermano, o a su medio hermano, en virtud de que él no era heredero al momento de la donación. ¿Pero quién puede pedir la colación? El papá o la mamá, el progenitor del segundo hijo. ¿Me siguen? Una pregunta. ¿Qué pasa con las uniones convivenciales? ¿Es lo mismo? ¿Funciona igual que el matrimonio? No, por suerte, porque... La pregunta que vos hacés es súper interesante porque fue planteada el año pasado por la doctora Rotonda para la Jornada Nacional de Derecho Civil. El Código Civil y Comercial es muy claro. El conviviente ha logrado un montón de efectos y de reconocimientos a lo largo del tiempo que están plasmados en el Código Civil y Comercial, pero no el derecho sucesorio, el derecho hereditario. Ese no lo tiene. Yo les quiero contar, o sea, la doctora planteaba la vulnerabilidad, que la gente no entiende determinadas cuestiones, pero algo que sí yo veo en el ejercicio funcional de mi profesión es que toda la gente no es vulnerable
Y muchísima gente que está años y años en pareja, en uniones convivenciales, con hijos de un matrimonio, del otro, hijos en común, etc., por ahí no quiere casarse, porque el matrimonio, acuérdense que es un contrato, y esto con todas las características especiales que tiene, pero justamente lo que da es este derecho. Por eso habla de cónyuge, no de conviviente. Hoy por hoy, el conviviente no hereda. Espero que así continúen, porque la gente tiene la posibilidad de elegir si se casa o si no se casa. Y justamente hay un montón de derechos que han llegado para quedarse, que tiene el conviviente, tiene el derecho de habitación de cónyuge supérstite solo 2 años después del fallecimiento del cónyuge, y el cónyuge tiene el derecho de habitación para siempre. Esto fue una incorporación en el Código de 1973, después de la reforma del 68, que era el derecho de habitación del cónyuge supérstite. ¿Sabes de qué estamos hablando? Bien. El conviviente adquirió esos derechos por 2 años recién en el 2015. Pero si el conviviente tuviera derecho hereditario, ¿cuál sería la diferencia? Porque en el matrimonio, la prueba del matrimonio es la constancia del registro civil y de la convivencia. Si la convivencia tuviera estos derechos hereditarios, sería lo mismo que un matrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque para tener una convivencia registrada, tenemos que ir al registro civil, ir a una puerta de convivencia o a la otra del matrimonio. Yo entiendo que acá esto da lugar a muchos debates, pero hoy por hoy, en nuestro régimen legal argentino, el conviviente no hereda. ¿Claro? Pero en el caso que estábamos, que dijo usted recién, si ese segundo hijo, o sea, hace falta, que no importa si hay matrimonio o no con esa otra, parte, o sea, primero sí tuvo... Importa. Eso es lo que quiero preguntar, ¿qué pasa sí con importa. Ese otro hijo? El hijo no lo hereda, ¿por qué no lo hereda? Porque nació con posterioridad a la donación, no era heredero, no existía. Pero el cónyuge puede ser que lo colacione con posterioridad. Acá el ejemplo del libro es muy claro. Dice, la sobrevive su esposa, ella sí puede demandar a Santiago por la colación. O sea que si no es... No hubo como matrimonio. Padre, tiene que ser un matrimonio. Eso no cabe duda. Hoy, no sé qué puede pasar, porque ustedes saben que hay varios proyectos de reforma del Código Civil y Comercial, así que apúrense a aprobar todo esto antes que lo reformen, porque esto cambia. No sé qué va a pasar, ahora tenemos otros problemas, ¿no? Pero hasta hace 2 años había una modificación bastante importante de más de 200 artículos. 2390, ¿quién lo quiere leer? Yo leo. Dale. Donación al cónyuge del heredero. Las donaciones hechas al cónyuge del heredero no deben ser colacionadas por este. Las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas por la mitad por el que resulte heredero. Bueno, esto también es bastante común. Que una persona le done al hijo o al hijo y a la esposa o al hijo y al cónyuge del hijo. Si a mí me dicen que está bien, para mí está mal, porque el heredero, ¿quién es? El hijo, no el cónyuge del hijo. Pero en técnicas anteriores nosotros vemos muchos títulos que se donaba al cónyuge o al hijo, por una evolución de la donación que siempre estuvo complicada, porque la donación muchas veces se utilizó para no pagar impuestos de sellos a la venta en los años 80, pero después las consecuencias eran terribles porque teníamos todo esto que no era tan claro como lo tenemos ahora, porque hasta antes podían colacionar los ascendientes y hoy no pueden. Entonces, este artículo lo que nos dice es lo siguiente. Si el causante dona al cónyuge de un heredero, este no debe colacionar, ya que la donación fue en favor también del cónyuge, que
es un tercero en la sucesión. Es otra aplicación de este principio general de que las donaciones efectuadas a herederos deben ser colacionadas. A mí la verdad que no me gusta mucho, pero si ustedes en la práctica de la titulación vamos a encontrar muchas donaciones hechas en este sentido. Por último de esta parte, el 2385, en otra parte dice la colación es precedente tanto en la sucesión ab intestato como en la testamentaria. No importa cuál sea la forma procesal en la que se inicie el proceso sucesorio, la colación procede en ambas. Después, el 2391. Hoy no se distingue las liberalidades que no constituyen donación. Hoy se puede colacionar todo. Y el 2391 está, no miento, el 2391 lo que nos dice es esto: los descendientes del cónyuge supérstite obligados a colacionar también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieran por objeto procurarles una ventaja particular, excepto dispense, lo dispuesto en la 2448. Entonces, ¿qué se incluye como objeto de la colación? ¿Qué podemos colacionar? Ahí lo tenemos en el 2393 y el 2394. Yo se los leo y después, si quieren, ustedes los repiten. Estos dos artículos dicen, ¿qué se incluye en el objeto de la donación? El importe de lo recibido en concepto de indemnización por perecimiento del objeto donado sin culpa del donatario. Un ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, le donamos una casa y explota, pero tenemos seguro. El importe de lo recibido en concepto de indemnización por el perecimiento del objeto donado sin culpa del donatario. Los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda. O sea, los intereses desde que se notificó, no desde que se donó ni desde que pereció la cosa. El valor de los bienes transmitidos a título oneroso por el causante a sus legitimarios cuando sea con reserva de usufructo, uso o habitación. ¿Me siguen? Yo solamente veo a Lucía y a Cleopatra. No sé si los demás están perfectos. Sí, estoy, doctor. Pasa que Ahí lentamente. Entonces, no escucho el artículo, no escucho bien. 2393 y 2394 establece cuál es el objeto de lo que podemos colacionar. Entonces tenemos. Yo para cuando ustedes lo estudien, más o menos. Porque es un bodrio este tema, la verdad. Es lo que nos toca. Dice, perecimiento sin culpa no se debe colacionar por el bien que ha perecido sin culpa, pero si este ha perecido, ha percibido una indemnización, le deben el importe, y con relación a los frutos, el heredero obligado a colacionar no debe los frutos de los bienes sujetos a colación, pero debe los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda. Acuérdense que en este caso puede no haber demanda, pero si hay demanda, es a partir de su notificación. Esto es lo que podemos colacionar. ¿Qué no podemos colacionar? 2392. Este es largo. Dice, no se debe colacionar por los gastos de alimento. O sea, no podemos colacionar por los gastos de alimento. Ni por los de asistencia médica, por extraordinaria que sea, ni por los de educación y capacitación profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante, medios de prueba, ni por los gastos de boda que no exceden de lo razonable, ni por los presentes de uso, ni por el seguro de vida que correspondiera al heredero, pero sí por las primas pagadas por el causante al asegurador hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado. También se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas. Entonces tenemos los dos primeros artículos
¿Querías decir algo, Inés? No. Perdón, ¿gastos de boda? Sí. Siempre y cuando sean razonables. ¿Pero qué son los gastos de boda? Disculpe la pregunta. ¿Y a vos qué te parece? Según el credo, puede ser la iglesia, la fiesta, las flores, el vestido, los rituales del ornamento, siempre y cuando sea algo habitual, no desproporcionado. Como si fuera el padre, por ejemplo, de Guandanara. Ah, claro, necesitaba. Pero lo que sea habitual y razonable, y según... o sea, yo lo que siento también es que estamos viviendo como una modernidad donde hoy es muy difícil ir a una boda, pero pensemos que estamos en un país federal muy grande, donde las costumbres son diferentes de acuerdo a los credos y son diferentes de acuerdo a las culturas y a las costumbres. Así que bueno, acá establece qué se puede y qué no se puede. Una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice, ay, no lo encuentro? Creo que decía presente de uso. Presentes de uso, por ejemplo, qué sé yo, lo que te puede preguntar tu padre para Navidad o tu madre para tu cumpleaños. El anillito, las cosas comunes, habituales, presentes. Una cartera, por ejemplo. No se colaciona, claro, imagínate, sería una locura. Esto me lo regaló mamá, esto me lo regaló la abuela. Bueno, las cosas que son habituales, que son de la vida diaria, no. El alimento, como dice acá. Yo, bueno, hasta el 16 de marzo me quedé una sola hija menor y la llevo a la escuela. Y todos los días le doy 200, antes, ahora no sé cuánto cuesta, le daba 200 pesos para que cuando se bajaba almuerce en la escuela. ¿Eso qué es? Es la plata que te da tu papá. ¿Jurídicamente qué es? Alimento. Una donación. ¿Una donación? Todas las veces que sacamos dinero y le da, eso es una donación de dinero. Sería un disparate que se colacione dentro de, no sé, 1000 años, cuando yo me muera, que los hermanos le digan toda la plata que te dio tu padre a cada uno. Entonces, estas son las cosas que no, pero establece excepciones, siempre y cuando sea lo habitual. ¿Me siguen hasta acá? O sea, esto es por los artículos que está bueno que lo vayamos viendo, porque cuando uno lo lee en soledad, por eso si lo estudian esto de un código comentado, es más sencillo porque lo vas entendiendo con algunos ejemplos. Algo que es muy importante, que ustedes son jóvenes, pero vieron que vivimos en un país que es un desquicio. Entonces las cosas todo el tiempo cuestan diferente. ¿Cómo hacemos para establecer el valor de la colación? Cuando una casa por ahí en el 2000, por ejemplo, que yo me acuerde, en el año, cuando yo empecé a trabajar como escribano, en el año 95, 96, un departamento de un ambiente costaba $20.000. Más o menos. En el año 2003, $4.000. A partir del año 2010, $50.000. Y hoy, como una ganga, lo podés conseguir en $35.000. ¿Cuál es el valor de colación? ¿Me siguen? Donde tenemos, nosotros estimamos el valor de los inmuebles en moneda extranjera. Donde el valor de la moneda extranjera varía de acuerdo a la época de los cimbronazos políticos que tenemos. ¿Cómo hace un juez pobre para establecer esto? Entonces, antes teníamos un artículo que era el 3477 de Vélez, que era una, imagínense, en la época de Vélez teníamos una moneda fuerte. Cada provincia tenía su propia moneda. Después se creó el Banco Central y todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué valor se colaciona? Pues acá lo que tenemos en cuenta es que lo que colacionamos es el valor del exceso en esa cuenta aritmética, no el departamento de Avenida Colón. Lo que vale el departamento o lo que valía el departamento de la Avenida Colón al momento en el que se hizo la donación. Entonces, esto dio lugar a ese valor, a un montón de disquisiciones, de interpretaciones,
de doctrina, de jurisprudencia, basada en el silencio que guardaba el 3477 de Vélez. Pero después que los jueces más o menos empezaron a poner de acuerdo y que esto era una deuda de valor en las donaciones, y que, yo acá lo noté, como había muchas alteraciones del poder de cambio de la moneda, que operaba desde la donación al momento de la liquidación, la doctrina y la jurisprudencia decidieron y resolvieron aplicar la indexación, reconociendo el carácter de que era una deuda del valor. Así se dispuso, lo dispuso la Corte Suprema en un fallo que tengo acá, que es Tornatore. Pero después, ¿qué pasó? Ustedes ni se acuerdan, pero en el año 89 tuvimos un proceso hiperinflacionario. Y en el año 91, el 27 de marzo del 91, se dictó una ley, la 23.928, que era la de la convertibilidad, donde un peso valía lo mismo que un dólar. Yo iba a la facultad en esa época, no entendíamos nada. Estudiaba administrativo, se habían derogado todas las leyes. Estudiábamos nada, porque era, no había, era la época de Dromi, de las privatizaciones, era muy difícil. Pero bueno, cuando la Corte se llega a poner de acuerdo a partir del fallo Tornatore de que se indexaban por las deudas de valor, llega la convertibilidad. La convertibilidad, uno de los efectos que tuvo y que tiene, porque siguen, es la prohibición de indexar. Ese es el problema que tenemos hoy con las locaciones urbanas, por ejemplo. Porque no se puede indexar. ¿Qué era la indexación? Por ejemplo, un local que vendía café decía, yo te voy a cobrar el alquiler de acuerdo a lo que cuestan 300 pocillos de café mediano. Porque como siempre hubo inflación, lamentablemente, siempre vivimos con fiebre, es increíble que, bueno, así andamos, se adaptaba lo contractual hasta el 91, hasta el 27 de marzo del 91, a que las deudas eran por el kilo vivo en pie en el mercado de Liniers vacuno, porque el dólar en esa época era como es en el Código Civil actual. Después, con la indexación, se cambió, el dólar lo podíamos utilizar como moneda, pero era, bueno, era toda una cuestión jurídica que establecía esta deuda de valor ahora ya no se podía indexar. Entonces, antes se aplicaban estos índices de indexación, y hoy tenemos dos artículos que me gustaría que lo anoten porque están en diferentes partes del código, que es la solución. El 2585 y el 2445. Vamos primero al 2585, vamos a pasear por el código. Acá estamos en una parte de privilegios, Y dice el 2585, antes de pagar el crédito que goza de privilegio especial del precio del bien sobre el que recae, se deben reservar los importes correspondientes a su conservación, custodia, administración y realización. En todos los casos también debe calcularse una cantidad para atender los gastos y los honorarios generados por las diligencias y tramitaciones llevadas a cabo sobre el bien y el interés del acreedor. Y el 2445 dice, la porción legítima de los descendientes es de 2/3, etc., del cónyuge medio. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados computables para cada legitimario a la época de la partición, según el estado del bien a la época de la donación. ¿Esto dónde lo vimos? En el 2385, en el medio, ¿se acuerdan? Entonces, lamentablemente, en el contexto en el que vivimos, porque el día de mañana alguno de ustedes va a ser juez, otro va a ser abogado,
ojalá alguno sea legislador, y tal vez vivamos en una economía saneada donde no tengamos inflación, yo espero verlo. Lo que debemos hacer para establecer el valor es reconstruir la historia económica del bien desde el día de la donación hasta el de la partición. Esto es muy difícil, porque pasamos por 100 millones de procesos económicos todo el tiempo. Pero esta es la solución. Y tenemos que tener en cuenta las variaciones del valor que son imputables al donatario, porque estas serán excluidas como si no hubiera ocurrido, y las variaciones del valor independientes de la actividad, que serán tenidas en cuenta a fines de establecer el valor del bien. Para todo esto necesitamos, ¿qué les parece? Peritos, contables, que nos digan, porque no siempre son cosas inmuebles. Podemos donar acciones, títulos, valores, vaca, lo que tengamos. Hasta acá me siguen más o menos, esto es lo que dice el código. Algo que me quería detener un cachito es en la dispensa. Dice que el causante tiene la posibilidad de decidir acerca del destino de parte de sus bienes, que vimos de cuánto podían ser esa dispensa según tengamos legitimarios, descendientes o cónyuge. Entonces, cuando a través de una donación el causante no quiere hacer un anticipo de herencia, sino beneficiar directamente a un heredero forzoso, tiene que manifestarlo en forma expresa. En tal caso, la donación no se imputa como anticipo de herencia, sino como parte disponible, como mejora expresa. Esta dispensa es el acto por el cual el donante manifiesta en un testamento también, o en el acto de la donación, la voluntad expresa de que lo dado en vida a uno de los herederos forzosos ha sido a título de mejora. Esta dispensa tiene como objeto mejorar a un heredero. Y acuérdense el 2383, si esta mejora excede la parte disponible, acción de reducción. Habíamos visto que la prescripción de esta acción, de acuerdo al artículo 2560, era de 5 años a partir de la muerte. Y bueno, habíamos visto también que la prescripción de la acción de reducción era 10 años a partir de la donación, o sea, de la entrega de la posesión. Ahora vamos a ir a algo donde nos ponemos al revés. Tenemos que cambiar el chip. El coheredero no es que recibió. Recibió. El coheredero le debe al causante. ¿Ah? Por ejemplo, el causante no dijo nada y le prestó $50.000 al hijo. Pero antes de que el hijo se lo devuelva, fallece. Estos son los artículos. Están regulados del 2397 al 2402. Y lo que dice acá es que se colacionan a la masa las deudas que tenía uno de los coherederos en favor del causante, que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de plazo no vencido al tiempo de la partición. Esto es muy común. Pensémoslo. El padre que le presta el hijo, o el progenitor, mejor vamos a decir, que le presta el hijo dinero para que se compre mercadería, qué sé yo, para el negocio, y por ahí no lo instrumenta en ningún lado, por ahí lo instrumenta en un contrato, por ahí lo instrumenta en un pagaré. Pero bueno, la cosa es que fallece antes de que sea pagada voluntariamente. Entonces, todas las deudas que tenía el coheredero con el causante se colacionan, todas. En caso de tratarse de créditos cuyo plazo de vencimiento fuera posterior a la partición, debe colacionarse igual y decaen los plazos pendientes. Por eso dice aunque no estén vencidos. No se especifica bien a qué deuda se refiere, pero dice que son todas. El 2398 dice: los coherederos no pueden exigir el pago antes de la partición. Acá tenemos otro momento. Acuérdense que la donación es una cuestión económico-contable
del crédito y todo lo que vamos a llevar al momento de la partición. La partición como momento final, como momento de decir, bueno, estos son todos los créditos, todas las deudas, nos ponemos de acuerdo, colaciono si no nos ponemos de acuerdo voluntariamente, y dice, los coherederos no pueden exigir el pago antes de la partición. Entonces tenemos un momento. El 2399, a ver, tratándose de un proceso de liquidación, el momento vimos oportuno para pedirlo, entonces, es la partición. Y el 2399 dice, la colación de deudas se aplica también a las sumas de los, a las sumas de las cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, cuando el crédito es relativo a los bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la partición. Bueno, tiene toda una interpretación, pero en realidad este es un proceso liquidatorio. Algo que a mí no me gusta, pero lo dice el 2400, es qué pasa con los intereses devengados. El 2400 dice, las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión, si el coheredero era deudor del difunto, si no los devengaban ya con anterioridad, y desde el nacimiento de la deuda, si ésta surge en ocasión de la indivisión. Entonces, para calcular los intereses, el 2400 nos dice que tenemos tres momentos. Si no dice nada, desde el momento de la muerte del causante. Si los intereses estaban pactados con anterioridad, desde el contrato que hicieron el causante y el heredero deudor. Y el tercero, acá, si nace de la deuda. Y si, por ejemplo, al momento del fallecimiento del acreedor, que era el causante, todavía no teníamos obligaciones pendientes, desde el vencimiento de esa obligación. El 2401 nos hace esta pregunta. ¿Qué ocurre si el heredero es deudor y también acreedor del causante? ¿Esto cómo se llama? Coheredero, deudor y acreedor. Si el coheredero deudor es a la vez acreedor, aunque su crédito no sea un exigible al tiempo de la partición, hay compensación y solo se colaciona el exceso. Esto lo vimos en Civil 2, en forma de extinguir las obligaciones, que era la compensación por confusión de patrimonios. ¿Eh? Y solamente se va a poder reclamar el exceso si existiera. Y el 2402, modo de hacer la colación. Acá lo que establece es que la colación de las deudas se hace deduciendo el importe de la porción del deudor. Si la excede, debe pagarlas en las condiciones y plazos establecidos para la obligación. La imputación de la deuda del lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores. Bueno, lo que me interesa ver de esto es que en todos estos artículos el Código Civil y Comercial despejó todas las dudas y regula de manera expresa la colación de las deudas, superando todas las discusiones e incertidumbres que teníamos en la legislación anterior. Así que bueno, en estos breves artículos tenemos visto entonces la unidad 3, el punto 7, que es la protección, miren el título, protección de la igualdad entre herederos legitimarios, colación. Yo creo que vimos todos los puntos. Una pregunta, en el 2399 me quedé que no entiendo qué significa cuando dice un heredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión. ¿Cómo sería un ejemplo? Cuando el crédito es relativo a los bienes indivisos. A ver, dice, la colación de deuda se aplica también a las sumas de los cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión. ¿Por qué? ¿Cuándo se genera la indivisión? Cuando
como, no sé, pero cuando ya tenemos toda la masa de... En el mismo momento que vimos el otro día, el 2277, desde el momento real o presunto, de la muerte real o presunta de una persona. Ese hecho que es la muerte genera la indivisión. La indivisión es un estado particular que va desde la muerte real o presunta, en este caso, hasta la partición del 2363, ahí se confunde, o sea, ahí va a parar todo. Todos los créditos y todas las deudas. Si justo resulta que un coheredero, por ejemplo un hijo, es deudor del causante, ahí vamos a participar y todos los demás lo vamos a ver. Por eso dice, la colación de deuda se aplica también a las sumas de las cuales un coheredero se hace deudor hacia, ¿a quién le voy a deber ahora? También le voy a deber a los otros coherederos en ocasión de esta indivisión, cuando el crédito es relativo a los bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la partición. Que lo arreglemos, o sea, que no lo tengamos que pedir, trae los 50 mil dólares. No, yo le debía 50 mil dólares a papá, está acá, lo dividimos entre todos. Todo esto, como dijimos al principio, no se hace si somos un único heredero. No hay colación en ninguno de los casos. Pero acuérdense que a mí me parece lo que es fundamental establecer la diferencia entre el 2385 y el 2386 cuando arranca el partido que nos dice qué es la colación y qué está fuera de la colación y es la reducción en las donaciones inoficiosas, que no es muy común, pero que lo van a ver. Bueno. ¿Quieren hacer algún comentario de lo que han visto, de lo que van a ver? Cualquier duda, cuando vayan estudiando, lo suben al chat. No, ¿cómo se llama esto que tenemos? WhatsApp. Nosotros volvemos a tener clase el 19 de octubre. El lunes que viene creo que es feriado, ¿verdad? El 19 de octubre vamos a ver legados particulares. Esto es re interesante porque tiene una clasificación enorme. Así que si quieren ir leyéndolo, por ahí va a ser más fácil para poder ir viendo algunos ejemplos. Si no tienen preguntas, los dejo. Muchísimas bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, gracias. Por lo tanto. Hasta luego. Leen, cualquier pregunta la suben en WhatsApp. Chao. Gracias. Gracias.